Me gusta la salchipa. Para la salchipa, me gusta la salchipa. Ay. Creo que no debía haberle dado ese botón todavía. Okay. ¿Por qué no tenía pantalones? Ah, ya me acuerdo. Cierto que los hijos de puta nos habían roto el ojete, digo, los pantalones. Bueno, vamos a dejar eso ahí un ratito. Tengo que hacer algo más acá, no, no tenía que configurar nada más, tenía que poner un tamo en vivo nada más. Me aparece, así que es un agarre. Tengo que no sé cómo configurarlo todavía. Este es el problema de estar en movimiento. Que tenés poco tiempo. Hacer todo el movi mientras estás en movimiento, te da poco tiempo para pararte a hacer cosas. Claro, ese es el tema. Esto está configurado con eso. Vale. Porque me gustaría, como pasa, como hago en YouTube, que porque lo tengo configurado para eso, el chat, para que esté en YouTube, pero para Twitch es un poquito. Tiene un intrínculis particulitis. Pero bueno, vamos a suponer que sabemos sobrellevarla y que no nos representará ninguna dificultad para afrontar los retos que nos deparan el destino. Estoy teniendo bajón de. Hay una caída de FPS. Yay, lo que más me gusta en esta vida. Bueno. And you come back. Podría comprarla acá, pero la verdad, ¿vale la pena comprar Lively. la hilita? Voy a ver si hay alguna armadura más bonita. Porque me. Va, sí, más bonita y mejorcita. Porque esta me encanta, pero. You need armor. Go ahead. Ay, el langa. A ver, vamos a compararlo así. 2.43. Ahí, 2.36. Peso. Esta parece mejor. Aunque. Bastante más brillante. Me gusta. Voy a probar. Y de elementales, ¿cómo está? Esta es mejor acá, es menor en fuego, mejor en rayo y mejor en maldición. Y esta. Sí, no saludé, lo sé. 220. 215. Pero bueno, en elemental, magia. 30. Esta es mejor. En fuego 31 creo que es. Ah, no, mejor esta. Esto era. Pero maldición. Maldición que me protege bien de la oscuridad.
Bueno, por cambiar que no. Vamos a probarle. Me encanta probar cosas nuevas. Ok. A ver cómo estamos con esto. Porque si me paso de pesito. Lo peor es que no. Creo que estoy justo en ese rango. A ver. Híjole. Sigo rodando bien. Ahora lo tengo que comparar con otra arma. Imperiosa. Es imperioso. con la que lo quería comparar con la del rey. No, son mejorcitas. Aunque estas, por el peso, siguen siendo ampliamente superiores. Pero bueno. De momento vamos a llevar así. Bueno, yo creo que pasó el tiempo suficientemente prudencial. Parezco romano. Ya. Sí, una armadura así medio romana, ¿no? Con faldita y todo eso. No queda tan mal. Bueno, maestro y maestra, ¿cómo va? Mi nombre es Kate y aquí les traigo un nuevo capítulo de Dark Souls 2, Scholars of the Fiend. De los capítulos anteriores, en el capítulo anterior, más exactamente en el directo anterior, lo que hicimos fue, tras una lucha que fue estúpidamente larga, porque no tendría que haberse alargado tanto, no se justificaba. No era tan difícil. Pero bueno, gracias a la ayuda de mis hermanos de la luz solar, logramos vencer al Caballero de Humo. El único jefe obligatorio que tiene. Qué sueñito. Que tiene este DLC. Vale hacer una aclaración. Es el único jefe obligatorio para conseguir, digamos, la corona de hierro y dar por finalizado el DLC. No obstante, si querés terminar el DLC, y no estoy hablando de lo opcional, lo puramente opcional, que es el jefe optativo, como es el caso de los Rosba Skins en Yulva o el demonio de la fundición. Shiny en el azulcito en cosa en este mismo DLC, el de la corona de hierro. Aún así, si no vences a Sir Alon, que es lo que dice en el título de este directo, no vas a poder completar el DLC. ¿A qué me refiero a completar? Conseguir el alma de Elana. No, Elana no, de Nadalia, de Nadalia. Y por lo tanto no vas a poder finalizar el DLC. Por eso es que vamos a enfrentar a Cielo. No nos hace ninguna falta realmente, pero a mí me hace gracia. Y aparte necesitamos. Y otra cosa que voy a hacer después, me voy a conseguir esa. Porque ya que estamos en. Ya que conseguí el rango máximo y me gustó mucho y lo voy paseando por todos lados, ya no tengo miedo de perder ese rango. ¡Kaioken! ¡Ha aumentado 20 veces! Ya no tengo miedo de perder el, digamos, el rango, porque ya conseguí el máximo y bueno, a lo sumo, si quiero volver a presumir y ostentar el rango máximo en lo de los hermanos de la luz solar, voy y me consigo de nuevo unas cuantas medallitas, que tampoco me faltan tantas. 7, eventualmente se consigue. Bueno, para este DLC podemos invocar a la espadachina de Errante Aldiel, que también son los, y Lobriel Voluntad de Hierro, que estos muchachos también son los que nos ayudan con, si recuerdan, el demonio de la fundición.
Hello. Buonanotte. Chicas, fanpower. Vamos. En fin. Sí, vos venite para acá. Vení, que yo te enseño cuántos pares son 3J. A dormir. Mucho daño. Me gusta. Ok, para, vamos a hacer esto. Ustedes encárguense de ese hijo de puta, yo les limpio el camino acá atrás. Ahí está. No viene ninguno, ¿no? Bien. Alguno dirá que no valió la pena. Yo digo que sí. Todos saben que mi palabra es la única que importa en este mundo de mentiras y excepciones. Creo que algo de daño le hice. Incienso del escéptico, la esfinge humana, me va a venir bien y pedazo, ¿viste? Como mi pie. Che, que tengo. Ah, tengo gran curación. Bueno, vénganse acá, muchachas. Que no digan que no las cuido. Vénganse acá. Bueno, creo que ahí las engancho las dos. Nadie, hija de puta, ¿cuánta vida tenés, macha? A dormir. Sueña con los angelitos. No me rompas más los coquitos. Ya. Toma. ¿Ya lo mataron a este? Ah, que. Ah, iba a decir que fichencha. Nuevamente, yo la salamandra, ustedes el forro. Parece que me llevo la parte fácil. Y tal vez podría. Y tal vez sea cierto, pero. No. No es tan fácil, tienes que saber correr, moverte entre las sombras, a la espalda del enemigo y saber cuándo volver para ayudar a tus amigos. Ah, pero vos. Ay, Dios mío. Dios mío, mirá todo el quilombo que armaron. A ver, a ver. No, 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 que las necesito a las tres. A las dos, a las que sea. Venga, vénganse para acá. Vénganse. O no. O anda a tu muerte segura. Ay, Dios. Digan que las quiero mucho, muchachas. Díganlo porque si no me voy a enojar. Ahí está. Vengan, vengan acá. Vengan acá.
Vente pa' acá, vente pa' acá. No. Perdón, 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 perdón. Esto es lo que quería. Hay una rica corazón para ustedes. Hijas de pu... Bueno. Polvo de reparación. No sé si matar a los de abajo o después venir y limpiarlo yo solito. Au. Será de una grandísima. Ah, después vengo y lo limpio yo solito. Total, no me costó tanto. Ouch. No planifiqué esto bien. No tengo los milagros. Bueno. Sustained por 10% luck, 20% skill, 15% cast status repair, well, 5% pleasure, 50% planning, 100% risk to recommend the name. Tomamos un buen mate. Espero que estoy tardando tanto, me van a terminar echando. Porque si recordamos, esto es un recuerdo. ¡Qué metáfora! No. No. Lo siento, Sir Alon, pero te tengo bastante calado. Bueno, no con magia, por lo visto. Uy. ¡Ay, ya! Bueno, pensé que íbamos a poder hacer el tempo de la primera, pero no. Y no, no voy a hacer. Ya lo hice. De hecho, si saben por qué canté la canción, que deberían, está en el canal. Abajo en la descripción de este video tienen un link que los lleva. Estuve haciendo un poco la tarea. Tienen paneles. Estoy tratando de organizar un poco mi vida. Ok. Y estoy. Oh. Le pegué en el medio del aire y los estabilicé. Estoy tratando de organizar un poco mi vida y estoy viendo en qué horarios voy a poder hacer directos acá en Coso. Aviso para el que esté viendo esto. Es muy probable que después los videos se retransmiten a YouTube, ¿no? Pero si me quieren en el vivo, en el instante precioso en el que se hace la magia, donde se fabrican los sueños. A tu casa. Hey, si no fuera por la primer piña que me pegó, que fue porque me sorprendió un poquito, bastante bien. Podría haber hecho el sempu. Es más, yo calculo que si no tuviera la subida de defensa, lo terminaba enseguida. Y más si me equipaba por ahí la espada. ¡Ay, ya! Bueno, ahí me descolocaste. Me descolocaste, lo admito. ¡Uso! Lo que sí está cagando mucho a palo a las chicas. No me está gustando eso.
Está cagando mucho a palo a las chicas, en serio, no me está gustando. Bueno, como ya dije, el tema del Senpu lo hicimos en directo, en YouTube, así que se van ahí. Ah, y eso era lo que estaba queriendo comentar. Comentaré. Uy, ¿le pegué? No creo que no. Hubiera sido épico. Ahí sí le pegué. Ouch. A ver, espada china, espada china, espada china, idle. Tendría que haber curado la espada. Bueno, no es curado, pero ustedes me entienden, quiero creer. A menos que sea un ser incomprendido en esta vida. Ok. Only you and me. Motherfucker. Oh, yeah. Tengo que recuperar un poco el tiempo para. Si hubiera querido hacer el Senpu. Ah, ven, ahí no. Sí, ya sé que podría haberlo matado, pero por las dudas de la dudosidad, ven. Ahí está. Curazao. No. Imagínense que cometí un error y que todo esto lo tiraba a la basura. A tu casa. De paso así vemos la otra animación. Jeje, a la primera. Que lo que te gusta, dilo nena. Tengo pa' ti mandanga de la buena. Vamos a saludar al sol como corresponde. Como corresponde. The fucking sun. Está bien que es transexual, pero no sé, como que con otras ropas tiene menos goma, pero con el de la armadura se le notan más. Perdoncitos. No, para, vamos a, bueno. Voy a conseguir la cuña. Vos partiste un corazón. A un mi corazón. Igual, convengamos que después de haber hecho el Senpu, iba una, súper relajado. Dos, las placas me ayudaron un montón. O sea, cuando estaba, lo enfrenté solo por dos motivos molto importante. Uno,
Era más fácil predecir el ataque porque como solo me iba a atacar a mí, era fácil poder saber que me iba a... O sea, acá estaba atacando a las flacas, pero era más, es más difícil saber cuándo cambiaba el Tiger. En cambio, al tenerlo completamente enfocado en mí, entonces, listo, ya está, sé que tengo que esquivar. Cuando ataca, sé que tengo que esquivar. Por un lado. Segundo, tenía menos resistencia, menos defensa y menos vida porque podía hacerlo en el límite de tiempo que tengo para el Senpu. Y había un tercer, había una tercera, pero no me acuerdo qué. Bueno, había un tercero, pero no me acuerdo. Cuestión que me aprendí tanto todo su patrón de movimiento que era como relajado así. Estoy relajado total. Por eso me pegó esas tres piñas cuando me pegó. Aún así, yo creo que si hubiera estado enfocado y solo, creo que aún con la configuración que iba, lo machacaba. Pero bueno, eso va a quedar en el mundo idílico. De momento, momentáneo. Me gustaría subir un nivel. Punta del muelle. De la buena. En mi carro, en mi limusina. Te voy a dejar fina, Filipina. Aunque también tendría que subir un poquito la inteligencia. Esto me va a subir la velocidad eventualmente. Y voy a poder usar eventualmente maldiciones. Maldita sea. Maldita sea. Bueno, vamos a hacer esto. Voy a dejarlo en 56. Por las dudas que venga otro milagro que me requiera una cantidad estúpida de... ¿No? Ah, no tengo almitas. A ver si no están caros. Bueno, pero riesgo de perderlos. Prefiero invertirlos. Con Darkidius como era un poquito más fácil hacer esto. Porque como no usaba. Ya no sol, no me mejoraba un par de armitas y ya está. No usaba gran cosa. Y lo peor es que hago todo esto y después voy a cambiarla. Pero bueno, supongo que para llegar al punto. Para conseguir la nueva campanita que quiero. Que se consigue realizando el pacto de los caminantes de la oscuridad. Voy a necesitar esto. Voy a necesitar el poder que me brinda esto. En fin. Vamos a terminar con el DLC. Nos vamos a ir para los acaces. Ah, tengo que avisar en Twitter. Lo que estaba diciendo, quería organizar mi vida. Primero, tengo que aprender a organizar mis ideas para poder mantener una charla o una conversación coherente. GG. Y sí. Sir Alon. Cayó.
No, mugió a la primera. No llegué al se, ¿cómo se pronunciaba? Se escribía Sempuku, al Sempuku. Sempuku. Pero fue por estar boludeando. Creo firmemente que si me hubiera puesto serio, lo conseguía otra vez. Pero si me ponía serio, vi. Lo hubiera conseguido otra vez. Más no se me cantaba el quinto. Hacerlo y voy a poner y vamos a poner un pingüino. École quoi. Mi ortografía es una mierda. Puse con C y a con C. Menos mal que me... algo no me cuadraba. Y no es porque lo dijera la liñita. Sabía que faltaba un acento. Y había algo más que no me cuadraba. Pero bueno, es lo que tiene la puta dislexia. Hay que aprender a lidiar con ello. Y no dejar que un problema tan niño te ate y te retenga y te impida cumplir tus sueños. Debes luchar, 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 luchar. Bueno, a verle, Gastón Sete, de mi corazón Sete. ¿Este era el que subía? Sí. En mi carro o en mi limusina, te voy a dejar fina, Filipina. ¿Ah? What the Fiki. Están piqui 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 piqui. Si yo salgo para la izquierda, se va para la derecha. No sé lo que le pasa. Conmigo no quiere bailar. Bueno, sí, moriste. Ah, mira, igual lo tenía aquí por ahí, tenía aquí por acá. Sí, ya sé que solo dije que iba a hacer una cosa en específico, pero... Ah, se me equivoco. Da Axto. Pero... A ver, a ver. Cómo mueve la colita, a ver cómo la mueve, a ver cómo la mueve.
Así la mueve. Esto se baila así. Con el culo apretado. ¡Ay! Iba a decir sí o sí me tenía que quemar para eso, por lo visto. Vences a un boss superpoderoso la primera, sin ningún problema, y te mata una trampa de mierda que estás viendo. Lo peor es que creo que esa porquería no valía una mierda, pero bueno. Algo que no hice y que debería haber hecho y que debería estar haciendo. Au. Andate a freír churros, hijo de puta. Gema de vida radiante. Que sí, campeón. Nah, igualmente lo que me interesa es pasar por esa zona. No me acuerdo qué había ahí. Y puede que hubiera algo que me valga la pena. O puede que no. Muy probablemente no. Pero puede que sí. Y estoy retrasando el terminar este DLC porque. Porque soy imbécil. Nah. Ahí ya. No solo por eso. Uso. Mira, no agarré ese cofre. Morite de una vez. Hijo de puta, morite de una vez. Infeliz. Mal nacido. Arco grande, armadura. Armadura encantada, creo que decía. En mi carro, en mi limusina, te voy a dejar fina, Filipina. Bueno, podemos dejar de morir en una zona estúpida que no representa ningún desafío real. Voy a volver a morir, ¿verdad? Qué bueno. Bueno, si se lo come, mira, mientras el daño se lo coma a alguien, yo feliz de la vida. Morite. Ah, ya. No, 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 no. Cúrate, hijo de puta. Ahí está. Titaneta 120. Bueno, esto me puede servir. Uso. Are you fucking kidding? Bueno, en realidad no me acordaba que había acá.
Anillo de simplón. Esto hacía algo, no me acuerdo qué. Oh, wow, un anillo que hace algo. ¿Quién lo hubiera imaginado? Ah, volvió invisible el portador del rodar. Bueno, es curioso, gracias a este. Bueno, ahora sí, vamos a terminar con el DLC. Dios, qué manera tan estúpida de pasar penurias acá. Sí, voy a hacerlo todo con teletransporte. Es lo más rápido y sencillo. En mi carro, buen extracto de gran curación. ¡Uso! Motherfucker Sonic, man. Pero en este hora. Bueno, puedo pasar por acá. Ya solo cuando suba, si no. Me ahorro un puntillo de daño. Se me deja ahí. A ver si logro mantenerlo lejos de la. No, no sirve de nada. Sí o sí tengo que abrir. Usar. Morir patéticamente. ¿O no? ¿O no? Lo que es, pero sí sufrí bajones de FPS, eso sí. De eso no me salvo. A ver. No. No quería atacar por lo visto. Yo sé que no debería tener tanto miedo, pero es que me intimida demasiado. Igual con el daño que le estoy haciendo decente. Ay. Ay. Casi le erro al tiempo de esquive. Bien. Esto teóricamente hace más daño, ¿no? Oye, que sí. Bien. Vamos que venimos. Vamos que se puede. La última. Oh, yeah, no, no. ¿Cómo se nota que ahora? No tiene tanta resistencia para el rayito. Okay. Tiempo de privacidad. Eso era lo que quería, sin sentido. ¿Qué decir? Ah, pará, lo primero es esto. Almanda, dale la ceniza.
Almanadalia, no de las ciencias. Sí, desapareció y ahora soy. Ahora tengo un nuevo amigo. En este mundo de traiciones. En este mundo de patrañas. Un hombre solo abandonado. Y con un niño en sus entrañas. No sé, titanita atrás o titanita. Mira, con eso no tenía que gastar. Bueno, para la próxima. ¡Viva vida! ¡Viva la vida! ¡Viva vivir! Anillo de vida más 3. Creo que acá no podemos hacer nada más. O sea, si ya conseguimos el alma, poco más podemos hacer. Así que nos fuimos a Miami. Miami. This is 20% luck, 20% skill, 15% cash and treasure parallel, well, 5% player, 20% player, pain and 100% risk to remember the name. Bien. Primero quiero ir a Machula porque quiero aprender a respirar sin problemas. Y por ahí alguien acá me enseña. Segundo. Creo que voy a tener que visitar una zona del infierno. Deja de ser tan prepotente porque el único que te compra acá soy yo, hijo de una gran puta. Ah, no, me la vendí él. Anda a cagar. Me la vendía el que estaba en el torreón de hierro. La armadura de Sir Alon. Voy probando, qué sé yo. Pero igual, lo que debería hacer es limpiar un poco. Porque no me acuerdo de estar los frascos de estos, pero hay una zona que necesitamos visitar. Revisitar, mejor dicho. Aprender hechizo. Dado el daño espectacular que estoy haciendo con eso, lo que voy a hacer es. Ah, pero debería reorganizarlos. Pará, voy a hacer lo siguiente: aprender hechizo. Así me quedan a mano. Ambos dos. ¡Ay! ¡Hija de puta! Me había olvidado. ¡Ah! Ay, Dios. Mi corazón no puede tolerar tanto. Ay, odio estas estatuas de mierda. Quiero que perezcan en el infierno. De donde nunca debieron haber salido. Au. Ahí está. Era, no era acá. Perfecto.
Ahí está. ¿Cómo volvía para atrás? Sin la antorcha equipada, esto es terriblemente más difícil. Oh, fuck me. Oh, fuck me. Encima creo que de acá no puedo salir. No, voy a tener que volver a la primera hoguera. Bueno. Ah, se perdió en la guerra. Qué dolor, qué dolor, qué pena, eh. Mambrú se fue a la guerra, no sé cuándo vendrá. Ja, 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 ja. No sé cuándo vendrá. Mira, por allá me dejé un objeto. No sé si lo ven en la distancia. ¿Ven la antorcha? ¿Esta? Ahí. ¿Era ahí? Creo que sí. ¿Podía saltar desde acá? No, creo que era mejor saltar desde allá. A tu casa. Bueno, más segundos a la antorcha. Ah, no, desde acá abajo. Bueno, está bien. Ese giro fue muy espectacular. Eso no te lo voy a negar. Oh, fuck. Bueno, la puedo prender más adelante. La puedo prender acá. Creo que llego ahí. Jerónimo. A ver, ¿era acá? Sí, creo que sí, era acá. Primero esquivar como puto. Vamos. Okay, ya desde detrás de la puerta me quieren cascotear. Me vale. Anda la puta que te parió. Anda y que te den. Ajá. Ajá. Salió mejor de lo que pensé. No, en serio. No esperaba que fuera tan efectivo esto. Vivan los milagros. Escudo grande de Heibel. Yelmo de Heibel, armadura de Heibel, guantelete de Heibel, crepas de Heibel, todo Heibel. Ahora podemos esquiñar a Heibel la roca. Que Betún a saber dónde está. Pero bueno, no, acá está. Jódeme que la puedo llevar sin ser pesado. Armadura de Heaven, una armadura que parece hecha con una roca gigante. Ofrece una defensa magnífica, pero pesa una barbaridad. El origen del nombre de Heaven no está claro. Hay quien dice que era el guerrero que llevaba la armadura, pero otros afirman que era el nombre de un gran reino que cayó destrozado en una guerra brutal.
Nunca había tenido un personaje que pudiera llevar la armadura de Hebel y ser ligero. No, en serio. Por lo general, los personajes pesados que me he hecho han sido de armaduras medianas o de armaduras pesadas, pero que iban bien a la... Y no me suele gustar mucho esa configuración de pesado espadón, la que suele llevar todo el mundo, ¿no? O sea, la típica. De soy un guerrero super tocho con una onda Monster Hunter. De hecho, uno de los motivos por los cuales Monster Hunter no me termina de convencer es el hecho de todo grande, todo tocho, todo así, todo armatoste. Y eso y el chino farmeo. No, pero este es un momento histórico para mí. Estoy impregnado de emoción. Nunca había tenido un personaje que pudiese llevar la armadura de Havel de Rock y rodara Ciudad Media. Y vamos a poner un emoji. El sonrojado. Y vamos a agregar la foto. Añadir fotos o videos. Internet, screenshots, esto es lo que quería. No, estoy feliz. Esto y vencer a Cida Lona en la primera misión del día. Hablando de hacer el día. Igual yo vine acá pensando en una cosa y no pasó lo que yo quería que pasara. Pero bueno. Yo vine acá pensando si en conseguir los dos fragmentos de frascos de estos que me faltaban. Pero van cheque no. A menos que esos fragmentos de frasco de estos estén en esta zona. Sí, esta zona del infierno abismal. ¡Pah! En serio, lo odio. No me rompas las bolas. Ustedes tampoco. Fragmento grande titanita. Así que es la idea, que es el diseño, que está pensado para que lo aborrezcas con toda tu maldita existencia. Lo sé. Lo sé, lo sé, lo sé. I get the concept.
¿Qué dice? Abre adelante. No, no me interesa. De momento, momentáneo, la hoguera no. A ver si era acá. Espero que sí. Sí, era acá. Llave olvidada. Si recuerdan la llave olvidada de la cual seguíamos matando a los trillizos gigantes que había abajo. Y... ¿qué hay detrás de la puerta número uno? Un viejo en silla de ruedas. We meet again, young nut. You have the look of a true. I am Dark Diver Grandal. If you seek Trudar, well then. Sí. Selló el abismo. Hice un juramento. Bueno. Acá está. Selló el abismo. Anillo el juramento de los peregrinos de la oscuridad. Aumenta el poder de ataque de los maleficios, pero reduce los PS al usarlo. ¿Qué es la oscuridad? Puede que ya lo sepamos. La tememos, pero encontramos consuelo en ella. Quienes se unen a este juramento pueden ver el abismo oculto. Oscuro, oculto. Bueno, esto también lo hicimos en el DLC y todo eso. En el DLC, en el... magia, lanzar luz. Que de hecho es muy útil. Ya lo hicimos en el... Be with you. En algún momento me va a salir. Ya lo hicimos en YouTube. Repito, abajo en la descripción tienen cosas. Tienen el link, un logo así grande. Que si no lo ven, no se vayan al oculista en serio. No lo dije, horarios. Vamos, que vamos, vamos. École cuá, papito, que. Que así voy a conseguir mucha gente. Siendo un despistado de mierda. No me contó como que descansé en ninguna hoguera. That's a shit. No me gusta tu nada. Atrás. No, 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 atrás, en serio. No me gusta tu nada. Ah, ya. Solo lo tengo atrás, lo tengo atrás. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, convengamos que... una cosa que me agarró muy desprevenido. Con el tema de milagros, quiero decir. Justo el que no quería repetir. ¿Defensa o ataque? No, yo diría que ataque. Vamos con ataque. Ah, no. Está bien, me contó como que descansé, pero... ta, 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 ta. Voy a necesitar esto. Perece. Tú también. Ustedes más. No te mates. Sí. Sí, abrime la puta puerta, dale.
Está diciendo, ah, horarios. Me estoy planteando el tema de los horarios para... Todavía no los puse porque no estoy del todo seguro. Pero lo más probable es que los horarios sean durante los siguientes. Esa sombra fue bastante rara. Durante la semana, tipo así al mediodía. Au. Vamos a estar en Twitchy. Ok. ¿Por qué no se tardó tanto en curarse? ¿Por qué yo voy tan cagón contra estos? ¿Por qué no me puse el... espada de rayos láser? Único consuelo que me queda es que eventualmente de tanto que voy a ir y venir acá, este infeliz va a desaparecer. Bueno, lo que decía, que más o menos a los mediodía vamos a estar acá, en Twitchy. Y de lunes a viernes. Y los fines de semana vamos a estar en YouTube. La idea es que en Twitch juegue lo que juego yo, lo que juego yo, jaja. Lo que juego así como... Bien. Uy, a las... Bueno, supongo que van a ser un poco contemplativos. A las 4. Vamos a... Ay, perdí la... Todas las armas que estaba... Me olvidé. Eran 23.000, ¿verdad? Well, shit happens. Ay, otra vez me olvidé los rayos de la muerte. Salí de acá. Forro, salí, salí. A ver si no me... Uno, no me matan, dos. Bueno, ya no, no da. Ay. Bendita armadura y bendito escudo. Estoy ahí. Bien. Eso, que se estabilice hasta la muerte. Contra la pared duro. Duro contra la pared. Bueno, lo que estoy jugando así como más regular, lo que hago para, digamos, distenderme en mi tiempo libre entre semanas. Así, en este horario. Y luego. Luego. La idea. Yo tenía que.
Bueno, voy de paso. Y en YouTube va a ser los fines de semana, va a ser, puede ser jugar, puede ser charlar un rato con ustedes, puede ser varias cosas. No hay algo fijo que diga, bueno, en YouTube vamos a hacer tal cosa. YouTube justamente los fines de semana lo quiero dejar para eso, para lo que se me cante el fin de semana. Hacer lo que se me venga en la reverendísima gana. ¡Ay, ya! ¡No! ¿Por qué no fui con lo rápido? Hacer lo que se me venga en gana el fin de semana. Durante un tiempo por ahí un poco más largo. Ahora estamos haciendo nada más, estamos pudiendo hacer nada más que ponerle 2 semanas. Hay 2 semanas. 2 horas. Como mucho. Es más. Por lo general, hora y media. O como mucho, 2 horas. En YouTube podríamos hacerlo un poco más largo. Dependiendo de mis ganas y de la bendita salchipapa. Esto no me costó tanto cuando lo hice. Bueno, supongo que tenía otra build, era más efectivo para esto. Iba con un poco más de confianza. Ahora no sé por qué estoy tan cagón. Y es que estoy cometiendo una cantidad de errores terrible. También. A ver. A vos ya te tengo calado. Bien. A vos también te tengo ahí. Bastante, bastante medido. Y eso que tengo la armadura de Heibel. Imagínense si no tuviera la armadura de Heibel. Ahí está. Oye. Creo que a este prefiero desestabilizarlo. Ay, no, 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 si encima me tengo que enfrentar a un invasor. Sergo. Mientras vos jugás con eso, ¿esto quedó prendido? No, no quedó prendido. Esto es lo que más me preocupa de momento. Mientras el chabón juega con eso, yo lo que voy a hacer es prender acá la hoguera. Que no me delate la luz. ¿Me está ayudando? ¿Nos ayudamos los unos a los otros? ¿Se podía hacer eso? Me acabo de enterar. Por lo general iba solo con mi soledad en este pacto. ¡Ay!
Y Angora. Bueno, ¿sabes qué? Se va a la mierda. Creo que acá el problema sos vos. No, 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 el problema sos vos, negro. Vos sos la razón por la cual no podemos avanzar. Sí. Negro, vos sos la razón por la cual no podemos avanzar. Lo siento, muchacho, ojos de papel. Pero hasta acá llegó nuestra amistad. Allá. ¡Uso! ¡Guachiqui pum, negri! No, 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 no. Me vas a... Joder. Ah, ya. Tiene una oxicatana, si mal no veo. Ay, ya. No. No quiero tener que usar una curación, pero me parece que es lo que voy a tener que hacer. Ah, ya. Ay, qué mala suerte. Sí, yo a las 14 ponele que vaya. Estamos viendo con con la facultad un grupo de... Dios, había llegado hasta el final. Bueno, convengamos que llegué hasta el final también gracias al tipo. Eso hay que reconocerlo, las cosas como son. ¿Pero por qué me está costando tanto? No importa. Esta es la buena. Lo presiento. En mis huesos. ¿Dónde carajo era? Lo tenía que tirar. ¿De acá? No, era acá. ¡Ah! En mi carro o en mi limusina. Dios. Ok, pensemos. Usemos la cabeza. Porque esto así no puede seguir. ¿Qué carajo?
Y encima me... ¿Vos querés jugar así, forro? Vamos a jugar, vamos a jugar, vamos a jugar, vamos a jugar, dale. Juguemos a... Te parto en 8 pedazos y me río en tu cadáver. ¿Te gusta ese juego? ¿Te gusta? ¿Te gu Ay, no te gusta. Bueno, es el juego que vienen jugando todos ustedes conmigo, malditos infelices. Ay, si esto me está costando tanto. No me quiero imaginar lo que me va a costar el boss del juramento. No, yo revivo. A la chota. Total, me sobran las humanidades en este momento. Hacerle target por amor a Buda. Está. Bien. Ah, pero es de esa página. Hay un juego gratis. Pero es de una página que no me suele andar. ¡Ay, ya! No, 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 no me mates ahora. ¡Forro! ¿Por qué no corres? Si me hubiera quedado a matarlo, lo he matado. ¿Saben qué pasa? Ya descubrí qué me pasa. Ya descubrí. Ay, yo no te entiendo. Lo enfocás. Dios. ¿Lo pongo a dos manos para terminarlo antes? No. ¿Vos sabés que le hago menos daño a dos manos que a una mano? Yo les voy a explicar qué me pasa. Estoy apurado. Porque no tengo tiempo. O sea, no, no tengo tiempo. No tengo todo el tiempo que me gustaría para esto. Quiero terminar rápido para poder almorzar rápido. Para poder irme a la facultad y ponerme a estudiar y bueno, un montón de... Todo un montón de implicancias e intrínculis. Entonces, como estoy apurado, no estoy pensando porque estoy... Mi cabeza está en otro momento en este lado. En otro momento en este lado. Está en otro lado en este momento. Entonces, no, no conecto, no conecto. Pero bueno. Lo que voy a hacer es directamente... Me voy a centrar. De una vez. No voy a pensar en el resto, porque si sigo pensando en lo demás, no voy a hacer ni fu ni fa. Excelente, se cae. Ahora.
Estoy gastando humanidades estúpidamente. Y esa parte no es complicada. Ay, Dios. Esa parte no es complicada. No es complicada, ya lo he hecho. Es fácil. Es fácil. Dios, ¿qué me pasa? Es fácil esa parte. No representa ningún reto real. No es difícil. No es difícil. No lo es. ¿Por qué estoy jugando mal? El problema es ese. Estaba muy enfocado a cuando estaba en el DLC y acá como que me olvidé de cómo jugar. No es difícil, no es difícil, no es difícil. No es difícil. No es difícil. No es difícil. No, 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 eso no. ¿No sabes qué? Me sirve. De momento. Vergüenza ajena, vergüenza ajena. ¿Cuánto llevamos ya? 1 hora y 20. Y llevo media hora humillándome a mí mismo. Quedé como el puto amo y ahora me estoy humillando a mí mismo. ¿Por qué? No sé. Si supiera la respuesta. No es difícil, no es difícil, no es difícil, no es difícil.
Bleach. A tu casa. Uf, bien. Primera parte bien. Ahora viene la segunda. No, no te desenfoques, no te desenfoques. Vamos. No te desenfoques. ¿Cuántas me quedan de esto? 36. Bueno, no importa. Podemos comprar más, no importa. Vamos, no te desenfoques, no te desenfoques. Vamos, 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 vamos. Vamos. Dile a tu amigo que después lo atiendo. Que ahora estoy ocupado. Ahora sí te puedo atender. Ay, te di para que te curaras. ¿Por qué no me respondes las órdenes cuando te las doy? Ahí está. Ah, se fue para acá. No, no, no. No, 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 no. Andate a la puta que te parió. No, 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 no. Sí, no tengo honor. Porque tampoco tengo paciencia en este momento. Ay, Dios. Bueno, pero, ey, ey, ey. Si no fuera por el puto invasor. Ahí está. No, pero si no fuera por el invasor, lo conseguíamos. No. Bueno, 14.000 almas al diablo. Okay. Bueno, todavía no respondas. Sí, no sé por qué no estaba haciendo eso antes. ¿No? Puedo regalar. Van a terminar desapareciendo, porque si sí, en este juramento los bichos estos desaparecen eventualmente. Me pasó cuando quería enfrentar al boss de esta zona. Va, de esta zona, de este juramento.
que terminé haciendo que, o sea, ta fui tantas veces a vencer al puto la primera vez que lo maté, que terminaron los enemigos por desaparecer. Au, 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 au. Me quejo por antelación. Dije, en la caída me mató. Casi. Tema que me van a seguir hasta acá. ¿No me siguen hasta acá? Oh, Dios misericordioso, gracias. Au. Ok, ¿por qué no? Ah, y tengo otro invasor de los cojones, ¿en serio? Tengo hambre. Vamos, yo no tengo que lavar los platos, pero puedo comer. Tengo las ollas sucias. ¿Cuál es? Bien, 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 bien. Atrás. Te retro, Satanás, que ya la dijo, estás. Y yo tengo que estudiar termodinámica y mediciones. No, mediciones no. Racional. Pero podría. Podría ir un ratito. Mi idea es ir tipo 3, 4. Por eso estaba tan apuretí. Bien, esto está prendido. ¿Tengo que desterrar a todos estos putos, en serio? Porque no me bastaba con uno. Eso, eso, eso. Mirá cómo tu amigo muere. No, ay. Si no se hubiera salido el target en ese último, ya estaba esto. Bueno. Estamos bien, lo hice de una forma improvisada que quedaría cáncer a cualquier jugador pro. Pero vamos bien. Andate a la mierda, sucio del orto. Toma. Por sucio. Sea, yo admito que estuvo mal lo que hice antes de curarme y todo eso, pero estaba hasta las bolas. Quería irme de esta zona de una puta vez.
Sigo queriendo irme de esta zona una puta vez. Oye. Esperando el impacto, baby. Tengo miedo. Ay, ay. Uy, uy, uy. Listo. Uf. Te emociona y subiste a rango. Alma resonante y no vendía más mejores cositas. Uf. Uf. Y más uf. Ay, Dios. Bueno, está bien, abrímelo. Abrímelo. Viajar. Bueno, el segundo juramento. El segundo. O la segunda zona que pienso hacer. Está acá. Pero dado lo mucho que me costó, estoy preocupado de mi habilidad en este instante para hacerlo. Así que no sé. Teniendo en cuenta que quiero. No, no me va a dar el tiempo. Aparte que llegamos ya. Anda, 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 acércate a la luz. No sé cuánto llevamos ya. Una hora 45. No, 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 muchachos, ya está. Se acabó lo que se daba. Como siempre, esto se va a resubir a YouTube, así que ahí me pueden ver un poquito más y admirar toda mi enorme grandeza y pateticidad. En serio, lo difícil lo hago fácil y lo fácil lo hago difícil. Supongo que es tema de concentración. Maestro y maestra, que Dios lo bendiga y se nos crean Dios, la verdad, mucha suerte. Nos vemos en el próximo capítulo de Dark Souls 2, Scholars of Fifth Edition. Chao, chao. Ay, no, salite. ¡Mashu!